buenos días, vida nueva. Vamos. Bendición de estar en Center Power Center, gracias. ¿Quién estuvo ahí con nosotros? Levante su mano. Gracias. Antes que nada, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado.
¿Sabe? Tuvimos la oportunidad de conocer a una familia que en su iglesia no celebra la Navidad. Su pastor no celebra la Navidad. Pero sin embargo ahí estaban, oyeron los cantos, se acercaron. Y entonces me comenta Carlitos, el líder de jóvenes y adolescentes, que pues yo no me di cuenta, ellos cantan un canto de Navidad así como con este ritmito, le pueden subir el volumen. A ver, muévase así conmigo. Vamos, 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 no se haga el que usted ni siquiera la escoba movía. Vamos, eso, eso, eso. Que te mueves como Cantinflas, amén, aleluya. Que pareces lavadora secando, aleluya. Ok, gracias. Bueno, pues yo no me di cuenta y estaba yo por acá. Y dice Carlitos que el hijo de este matrimonio se me quedaba viendo, ¿no? Y dice Carlitos, este muchacho comentaba, sí se puede, sí se puede. ¿Qué se puede? A ver, volvemos a subir el volumen. Sí se puede mover, muevas, muevas, muevas. Vamos, 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 allá palos, allá escobas paradas. ¡Vamos! Mire, es la oportunidad que tienen algunos allá atrás. Acá, la espalda les llega acá y les termina acá. Cuando menos, es una oportunidad para que la gente piense. Bueno, eso es lo que se puede. Ah, y para eso yo no me doy cuenta, llego y los saludo, me los presenta Carlitos y llego yo, son cuatro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y en el cuarto me doy cuenta que no celebran la Navidad. Pero yo te puedo asegurar que se quedaron con las ganas de decir, sí, feliz Navidad. ¿Sí? ¿Y sabe por qué vino usted el día de hoy? ¿Sabe a qué vino usted el día de hoy? ¿A qué vino? ¿A celebrar? ¿A qué más vino? ¿A qué más cree que vino? No, usted vino a llenar su lámpara de aceite. Usted vino a llenar su lámpara de aceite. El Señor Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí. ¿Y sabe qué? Empiece primero saludando al pueblo de Dios. Sálgase de su lugar, abrácele. Se está congelando, ¿hay alguno? Dele un fuerte abrazo. Apachúrrelo, sáquele el frío del apachurramiento, como diría. ¿Cómo dijiste tú ayer? ¿Cómo dijiste tú ayer? ¿Qué palabra usaste? Ayer estrenaste una palabra en el concierto. Ayer estrenaste una palabra, no me acuerdo. No me acuerdo qué palabra usaste ayer, pero salúdelo, salúdelo, dele un fuerte abrazo. Dele la bienvenida. Dile bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Salúdalo, salúdala. No te quedes ahí. Eso.